atormentado por la esencia de familia. Mi gusto hacia la música por herencia de la vida. Prohibido quedaría desde varios antepasados. Sin saber por qué lo odiaban, se seguía ocultando. Siendo sin lugar a duda fan de Ernesto de la Cruz, que sería el mejor de todo con su música y virtud. Por su famosa frase dicha, vive tu momento. Este mismo quería entrar a aquel concurso de talento. Sin embargo, retractarían cuando toda su familia muy contenta se encontraban porque lo presentarían en el negocio de la rama, el cual era ese zapatero. Ante todos sus ancestros en el día de los muertos, interrumpido por el hecho ocultando a su compañero. Y la guitarra ante su abuelo ocurriría aquel suceso, rompiendo el cuadro de la foto en el que estaría Ernesto, confirmando que aquella estrella era su tatarabuelo. Su rostro ya se ha roto porque había abandonado a su familia y a su hija, quien aún está esperando. Sabiendo no le importó y mencionó a su familia lo que había descubierto y qué músico él sería. Frente al rechazo recibido, Miguel escapó corriendo, con lágrimas derramadas al concurso de talento. Pues al no tener guitarra no podía acceder, y otorgó a su instinto actuar en cuenta de él, sin pensar que pueda pasar. Entró a la tumba del difunto porque allí estaba aquella apreciada guitarra que no podía faltar, una reliquia en sus manos para poder concursar. Serán difuntos. Un error que incumbía a Miguel y a su abuela de ese mundo. Ya que quitan la foto, ella no podía adentrar en el mundo de los vivos a visitar a su hogar. Y para regresar a casa, él debía de recibir la bendición de un familiar con condiciones y cumplir. El colocar su foto y sin más música en su vida. Pero al romper la promesa, de nuevo regresaría. Al no conseguir aprobación sin esa tonta regla, escaparía y buscaría que Ernesto se la diera. Encontrándose con Héctor, quien decía ser su amigo. Él también quería cruzar hacia el mundo de los vivos. Se ayudarían mutuamente para al fin poder volver. Con el hecho, cuando regrese pongo una foto de él. Entrarían a un concurso y el premio número uno sería estar invitado en la fiesta del difunto. Pero un problema había al no poseer guitarra, e irían a buscar a una villa abandonada. Las personas desaparecían por ser olvidadas, ya que en el mundo de los vivos nadie a esto recordaba. Conociendo el triste hecho, emprendieron a su rumbo. Con éxito el escenario encendieron los dos juntos. Pero al ser perseguidos tuvieron que escapar, y por ciertas discusiones cada quien por su lugar. Con la ayuda de unos músicos entraría a la fiesta, entonando su guitarra para que Ernesto lo oyera, replicando que él mismo era su tataranieto, necesitando bendición para salir del mundo muerto. Cuando se le concedería, Héctor fue quien interrumpió, mencionando de la promesa que el chico aún no cumplió, y que Ernesto se hizo famoso al robar lo que le escribió, llegando al punto de enterarse que de la cruz lo mató. Momento cuando Miguel percató que dijo mi hija Coco, y fue allí cuando le mostró aquella foto, sorprendido porque ellos eran familia, el cual Héctor reflejaba que ama con toda su vida. Tras el canto de felicidad y a su compañero, junto a su tatarabuela, y así salvarlo en el encuentro, emprendiendo un plan para recuperar la foto y así Héctor pueda ver una vez más a su hija Coco. Varios sucesos acontecieron y lograron recuperar, y mientras lo bendecían impidió una vez más. Ernesto de la Cruz pues se lo quería matar, para que el mundo de los vivos no sepa de esa verdad. Y darse cuenta que las cámaras grabaron esa acción, decir que aquella canción y todo él se lo robó. Sin piedad arrojaría al niño desde ese balcón, como si nada habría pasado seguiría su función. Recibiendo abucheo fue la gente, ya sabía, diciendo que Miguel estaba a salvo gracias a su guía, otorgando que esta misma obtenga aplausos de la gente, al darle una golpe a Ernesto y terminar como su muerte. Y sin pensar que pueda pasar no tener aquella foto y Coco ha de olvidar, regresaría a su mundo intentando hacer recordar vente aquella canción a Coco, el rostro de papá.
like, suscríbete al canal y dale a la campanita para recibir mis notificaciones. ¡Saludos! Canciones del recuerdo.